Buenos días. Josh, it's so funny as fuck, man. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es so funny, tío? Ni que hubiese... ¿Qué pasa, tío? No entiendo nada. No entiendo nada, chat. Es afónico, tío. Es ronco. Dios. No. Estamos locos. ¡Estamos locos! Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Millón? ¿Qué pasa, Rey? ¿Cómo estás? Buenos días, Sombra. Buenos días, Málaga. ¿Qué pasa, tío? Bueno, qué sorpresa. Josi Málaga aparece justo cuando me voy a Málaga. Cositas de la vida. Sí, señor. Chat. Bueno, como veis, estoy... ¿Cuánto estoy de sexy del 1 al 500? No, spoiler, 500, chat. Nada, me he duchado, he hecho al lado del gimnasio, acabo de salir. Bueno, he tardado en empezar porque me han llamado y estuve ahí un llamadita tal que me ha pillado justo al empezar el stream y tenía que responderla, ¿vale? O sea, estuve ahí un ratillo. ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Bien? ¿Estamos bien? Bueno, no habéis visto cómo me despertaba hoy, más que nada porque era absurdo de cojones enchufar stream e irme a la ducha, ¿sabes? Con lo que tardo yo, entonces... Dije, me ducho tranquilo y ya abro stream, ¿vale? Pero bueno, esto sigue aquí. Y bueno, en una hora nos vamos para Málaga. En una hora. O sea, hoy vamos... vamos en el BlaBlaCar full minitas, ¿eh? No van coña, tío. Bueno, minitas. Son milfs todas, creo. Pero bueno, no sé. No lo he visto muy bien, tampoco me he puesto a investigar. El caso es... no sé qué me pasa la voz... ¿Cargaste todas las baterías? Pues no, la verdad es que no. No cargué nada. O sea, tengo una batería de la GoPro llena y el móvil medio lleno. Pero bueno, de camino a Málaga se me carga... Mira, la jugada lista sería poner a cargar una batería portátil, ¿sabes? Eso es el Smart Play. Eso sería lo más listo. Ahora bien, no sé... ¿Podrás hacer directo? ¿El qué? ¿En el trayecto? Sí, sin problema. No sé qué frío habrás cogido en Sevilla para tener la garganta así. Pero qué frío, ni qué frío. Sí, qué frío va a hacer. Si me desperté hoy, chat. Hoy me desperté a las 11. Que el coche era un puto horno, tío. Pero un horno. Era un horno, tío. Es la primera vez que me despierto a las 11. Bueno, un poco antes, ¿eh? No. Fueron las 10:30, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, entre poner el aire, estar medio muerto. Me desperté a las 10 y algo, ¿vale? Y me desperté por calor. Y no es que me estuviese dando el sol en la cara, no, eso... A ver, no. Porque tenía el sol como tapado, ¿vale? El sol no me dio en ningún momento. Pero es el coche. Es el coche, bro, que dejabas una pizza y te hacías. Entonces, bueno, ha sido estar así, abrir los ojos y ver que estoy sudado, o sea... De locos. Y eso que dormí sin camiseta, ¿eh? Ah... Vale, ya lo hemos encontrado. Dormí sin camiseta. Igual es eso, ¿eh? Cositas. Hoy hace mucho calor. En un máquina lo tuyo es dedicación. Gracias, mi rey. Bueno, le estamos dando duro. 56 días. Espérate, no lo he puesto bien en pantalla. 56, ¿no? ¿Verdad? Oh, my boys. 56 días viajando. ¡Qué locura! Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a pillar, como siempre, un par de hamburguesillas para llenar el vacío, ¿no? Y limpiar un coche para las señoritas viajeras, ¿vale? Entre moverme, pedir las hamburguesas, comérmelas, limpiar un poco el coche, ya son las dos, ¿vale? Cogemos las pasajeras, ya os digo, hay cierta gente que tiene cierta edad y no entiende eso, ¿vale? No entiende lo que son los streams, como se supone que va a ser este caso, ¿vale? Así que simplemente no creo que les diga que estemos en el stream, sino más que nada os voy a enfocar la carretera. Y vais a estar, pues eso, de viajeros, ¿vale? Conmigo. A veces surgen conversaciones guays. Y de eso va a consistir hoy. La pesca. Y cuando lleguemos a Málaga, pues no sé qué vamos a hacer en Málaga, sinceramente. No tengo nada planificado. No sé a dónde ir, no he quedado con nadie, no he hecho nada. Iba a quedar con Zunk, tío, pero Zunk me iba a tomar por culo, tío. O sea, no sé cómo el cerdo dice que vive en Málaga. Si no vive en Málaga, el cerdo vive en un... Está tomando por culísimo. O sea, le dije, oye, bro, quedamos para tomar algo tal. Y dije, sí, claro, cuando quieras, tal. Me dice, pero es que soy de este sitio. Y cuando voy a buscar el sitio está a una hora de Málaga. Es como,
Cerdo, ¿cómo dices que eres de Málaga? Sí, nada que ver, nada que ver. Y me desvía un montón, me desvía un montón, me desvía un montón. Así que, bueno. En otra ocasión. Por cierto, el Mercedes MG que tendría con mi sub. Bueno, está en proceso de compra. ¿Verás toda Andalucía? No, 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 ni de coña, chan. Es que ojalá. Es que Andalucía da para otro tour, sinceramente. Andalucía da para otro tour. Honestamente. Andalucía da para otro tour, tío. Entonces, bueno, cositas. Guacho ronco, tío, a mí me gusta. Venga, chavales, vamos a empezar el día con ilusión, que se supone que Málaga es la polla. Yo cuando llegue a Málaga, me voy a pedir espetos. Me han dicho, mira, pídate espetos y hincha como un cerdo, que se come bien, pescado ahí. Se come buen pescadito, buen pescadito. Entonces, bueno, vamos a ir a Málaga y a ver si es cierto, tú sabes. Guacho, tío, que no puede. Tú parece que me haya ido de fiesta anoche. Este resacoso, tío. Qué mierda, tío. Si ayer he dormido en una gasolinera. Por cierto, la gente que no estuvo ayer por la noche. Ayer, a las 3 de la madrugada, doblando ropa en una gasolinera, tío. ¿Vale? Encontré una lavandería en una gasolinera y me puse a lavar mi ropa, la sequé y la doblé y en el maletero. ¿Vale? Puse la última lavadora porque ya es la última, chat. Es muy triste, pero ayer de verdad haciendo, o sea, era la última lavadora porque ya la próxima lavadora será en mi casa. Será ya. Me han mandado un mensaje en BlaBlaCar. Solamente sean uno de estos señoritos, señoritas que van a viajar. ¿Dónde puedo, exactamente puedo encontrarte en Plaza Armas? Gracias. O sea. Todos me preguntan lo mismo, ¿en qué parte recojo? La Plaza Armas, tío, es que tengo puesto Plaza Armas, tío. Comida típica de Málaga, porra. ¿Cómo que me voy a comer una porra? Antequerana. ¿Qué es eso, tío? Comete un camperito en Málaga. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Son malagueños! Che, en Málaga, qué va, vamos a ir ahora, vamos a ir ahora. Ya conozco algunos sitios donde ponen unas palmeras de chocolate ahí en Málaga que dan auténtico miedo. Me gusta. ¿Qué tal por Sevilla? ¿Qué va esa Fátima? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Sevilla es brutal, es muy bonita. Pero guay. Volveremos en unas épocas más frías. 100%. Unas épocas más frías porque para disfrutarlo mejor, más que nada. Increíble, yo me acabo de levantar y ya estás en directo. ¡Hombre! ¡Hay que cumplir, my boy! No, vamos, vamos. Voy a pillar una hamburguesa, limpio un poco el coche para mis pasajeros del bla bla. ¿Qué? Y nos vamos para Málaga. ¿Cuántas horas tenemos? Por cierto, no sé qué trayecto voy a hacer, tío.
Quiero que sea full autovía, tío. De verdad. Le tengo asco ya a la nacional. De hecho parece... Uy, bueno, no sé si parece esta autovía, ¿eh? Me jodas que tengo que subir hasta Córdoba, ¿no? ¿No? Bueno, ahí va, ahí va. No jodas, neno. Ah, vale, no. Vale, pasando por Osuna, Estepa. Vale, vale. Eso es autovía, ¿no? ¿Qué autovía es? Uf, no tiene pinta, ¿eh? Sí, sí, tiene pinta. Uf, qué susto. ¿O sí? ¿O no? Ah, tengo miedo. ¿Qué coño es esto? La A92. Vale, es autovía, es autovía. Oh, vale. La A92. No es como la A4, pero bueno. Más directo. ¡Ok! Te tienes que venir en feria a Sevilla. ¡Ah! Perdonad, ¿eh? Es la voz. Por cierto, chat, ¿os acordáis el otro día que os dije que me tenían que llamar mis jefecitos de Movistar Riders? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis o no os acordáis? Ole, ¿eh? A 300 metros tengo un sitio de comida. A 3 minutos, pues venga, va, comemos ahí y limpiamos el cochito. La ponemos de copia, vamos a poner un poco de música para activar el día, ¿no? Porque si yo si no escucho... Sí. Pues chat, solo os digo que... ¡No me han despedido! ¡Vamos! Brutal. Nada, eso era eso, tío. Es una buena noticia. No os puedo decir el qué, pero es buena noticia. Así que no era nada malo, era bueno. Los jefardos querían cosas buenas. Están encantados conmigo, yo estoy encantado con ellos y... ¡Vamos!
calor hace, Dios mío de mi vida. Yo ocupo como la... mucho maletero, tío. Mucho maletero, en verdad. Pero bueno, a ver. Atrás no hay nada. Delante, mucho texto. Nada, solo tengo que meterlo, en verdad, en la mochila. Ahora hago eso. O sea, solo tengo que meter mis cosas, en los cables en la mochila y debo. Vale. Llego y los espaguetis han sido devorados por Pepito hoy. Siempre yendo contra el reloj, tío. Ole. Ole los caracoles. Que aproveche, chat. Skiplo, ay, Dios mío, me acabo de manchar. Pof, no sé comer. Ay, sí, chat, o sea, pero es lo que hay. O sea, en estos sitios es esto. O sea, las pizzas son buenas de tamaño. La lasaña también está de puta madre, pero la pasta hay poca. Pero hay cantidad, ¿eh? Que no se engañe, ¿eh? ¿Cuánto te cobran por eso? 3,90. Creo que está bien. La carne brilla por su ausencia. Qué cabrones. Comida venezolana, es que me da cosa leer estas cosas porque me escuchan, ¿sabes? 4 euros está bien, está de puta madre, chat. Y es diferente, ¿sabes? O sea, antes que una hamburguesa, ¿sabes? A mí me parece caro. A mí me parece bien, ¿no? Chat, que engaña, ¿eh? Que engaña, ¿eh? O sea, no sé. Nosotros calcular, o sea, no sé.
Calcular bien cuántos espaguetis. Hostias, es que no sé comer pasta, que me estoy llenando la cara de tomate, tío. Pero la cara, no la boca, no. Me acaba de salpicar un trozo de tomate en el ojo, tío. Además, están gordas, sí. Es más lo que parece, claro. ¿Deja Sevilla antes de lo previsto o no? ¿Estaba previsto hacerlo así? Pasé dos noches en Málaga, ¿eh? Hay ciudades en la, o sea, en Sevilla hay ciudades en las que no pasé dos noches, ¿eh? Y en Sevilla dejó muy pocas cosas que no he visto, ¿eh? Lo más top lo hemos visto todo. Y he pagado por un plato así y el otro de Ramiro 74 en un italiano. ¡Wow! Jordi, pues eso significa que te va bien en la vida, tío. Me alegro mucho. Y yo pago eso en una cena y literal, chat, o sea, literal, pago 74 euros para una cena y me entran, o sea, lloro. Es que lloro, bro. Lloro. En plan, hago Ramadán una semana, ¿sabes? Está. Está bien, chat, está bien. Coño, que no es una hamburguesa. ¿Sabes? Se hace así. Se hace así. Y debo. Voy a entrar al baño, ¿vale? Un momento. Ya no, ni le llego, no me busqué en Instagram, me vi búscame en casa, para que vean lo que pasa, si tú me ves, no sé cómo era.
Otra vez. Partichole tiene un culo bien. ¿A dónde voy? ¡Hasta luego! Es que estaba volviendo a la bandeja, tío. No sé a dónde... O sea, pretendía volver a comerme la bandeja o algo, ¿sabes? Joder. A ver, vamos a quedar con las chavalas del Tinder. O sea, Tinder no. Coño, las del BlaBlaCar. Joder. Guau, esto ha quedado horrible. ¿Esto qué es? ¿Esto por fuera? Tú, ¿qué mierda es esta, tío? ¿Por qué se ha quedado así? Qué asco, ¿no? Qué mal, es como si no se hubiera... Tú, es como si no se hubiera limpiado, tío. Esto es suciedad. O sea, what the fuck. Bueno, la vida no tiene sentido. O sea, he pasado jabón, he pasado agua y sigue estando limpia esta zona. O sea, sucia, tío. Sorry tiene un culo bien grande, demasiado grande. Por no haberla secado, tío. Es que, neno, se secó rápido, tío. El coche no me ha dado tiempo. Es culpa del coche, tío. No me ha dejado secarlo. Ponemos copy, sí, por favor.
Voy a salir por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si me deja el paso. Venga, muy tranquilo. Sí, es a su rollo, pillando calor, pillando sol. Vosotras sois de aquí todas. No, yo de Estonia. De Estonia. Y yo de Córdoba. Ah, de Córdoba. De Giri. Ah, qué bueno. ¿Y estás conociendo España? Sí. Qué bueno. Vivo aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? 5 años. 5 años en Sevilla. Llevo 15. ¿Y tú de Córdoba? Llevo 15, pero me voy a pedir traslado para Málaga. Yo no aguanto este calor. Yo ya no, sí. Yo prefiero hacer. Voy a quemar. Sí, 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 yo igual. Ya. Yo creo que ya toca. Málaga se está más fresquita. Sí. Málaga tiene buena temperatura en invierno, en verano. Yo nunca he estado, así que a ver qué tiene. Pero ahora con mucho calor, ¿no? Málaga también. Pero bueno, al fin y al cabo está la brisa del mar que hace mucho. Aunque ya calor, no es el calor este que hace aquí en Sevilla, que no puedes ni respirar. Ya con esto, menos todavía. Bueno, sí, la mascarilla acompaña poco con este calor, la verdad. Ya, ¿ves? Esta mascarilla acompaña poco con este calor. Yo hace poco estaba en el norte y claro, con el frío que hace, dices, vale, me lo pongo para que... Uy, invierno maravilloso. La mascarilla, vamos, en invierno la vamos a llevar todos. Yo en invierno creo que la voy a seguir llevando. Sí, sí, yo igual. Calienta la cara, te protege. ¿Qué que calienta la cara? Yo estoy haciendo aquí también. Ay. Yo también sé que hay más físico con esto, por Dios. Y eso que estoy habituada a llevarla, porque en el trabajo tengo que ir con... Antes ya iba con mascarilla, soy enfermera. Ah, enfermera. Soy enfermera. Claro que no. Y entonces, pero mira, no, no hay quien lo soporte. Una gran labor. Es que ahora en el hospital llevamos hasta 3 mascarillas. Uf. Y las gafas y los de buzo y los EPI, yo trabajo en la UCI. Más la menopausia añadida. Pues deja aquí tener la mascarilla que tira. Porque está pasando mucho. Hay que tener las cosas ahora. Sigues pues, trabajando, ¿no? Hombre, ahora es que quedan todos los crónicos, que eso no se recuperan en 2 días, que ya no son, ya son negativos, pero están súper mal, con estado respirador sin poder. Entonces está la UCI muy ocupada con eso. Pero no entra mucha gente nueva ya. Algunas, pero no tanta. No tanto, ¿no? No tanto como la otra vez. Vamos a ver ahora, no sé, porque se está descontrolando un poco. Bastante. Yo estoy temiendo, digo, madre mía, se va una de vacaciones y cuando vuelve tiene la quinta ola. Que no. Yo de verdad que me da ganas de llorar cuando veo el retroceso. Yo. Si yo estoy pensando en cambiarme de profesión. Pobrecito. Estoy agobiada ya. Sí, no, es que los enfermeros, los sanitarios en general... Vamos, que ahí muero, vamos. La que... Digo que esto me haya pillado a mí a los 50 años, me muero, vamos. Creo que tengo ganas de jubilarme. O sea, cuando dio duro, o sea... La primera ola fue... Sí. Que nos pilló a todos desprevenidos, no había EPI, no había nada, eso fue terror. Terror, y con un EPI metido 12 horas de turno. Aguantando pipí, bueno, un morro. Eso no, ni me quiero acordar. Ya lo hacemos todo más relajadamente. Y sin tanto miedo. Yo creo que de cara a otro virus, yo creo que va a estar más preparados. Claro que sí. Porque ya lo que quedará es que vengan pandemias. No, no, la verdad es que no. ¿Y lo que queda es que venga qué? Pandemia, con lo que nos movemos, que viajamos y es lo normal. Pero algo como esto no se ha vivido en mucho tiempo, yo creo. Sí, es que es gracioso porque estuve en Filipinas justo antes de que ocurriera esto, estaba de viaje. Y
Y yo siempre me traigo algo así para regalar, incluso para sí, detallitos. Si hay plata en el país, traigo plata en el hospital, se vende todo. Claro. Saca un dinero extra. Y yo no sé qué me voy a llevar de aquí. Y en Manila, ¿qué hacen? Claro, la gente con tanta polución, igual que en la mayoría de los países asiáticos, llevan mascarillas por la polución. Y había unas mascarillas de preciosas, maravillosas. Y digo, ¡ay, qué bonita! Yo me las podía llevar para venderlas ya a los enfermeros. Digo, anda ya. Digo, pero esto, ¿quién se lo va a poner? Digo, esto, como no haya una pandemia, dije, como no haya un virus como en las películas. Nadie se lo va a poner. No. Jolín, no, podía haber hecho la agosto. No has gafado, Mari Carmen. ¿Qué? No has gafado. Eso me dijeron. No has gafado, Mari Carmen. Al principio no quería ir porque iba a haber un tifón. Era época de tifones todavía. Y tanto decirlo ocurrió. Y luego ya mis amigos se me daban de risa, acordándose de lo de las mascarillas y de lo del virus. Como no venga una virus de esos como lo de las películas, pues mira. Este no puede ser. ¿Verdad? Es curioso, o sea, un virus que yo no entiendo mucho, ¿vale? O sea, no he dado biología, pero ¿cómo es posible que aparezca así de la nada y la líe tanto, sabes? O sea, que lo ha liado así el sistema. Que en realidad ha sido el sistema, no la enfermedad. Pero me refiero a los virus, o sea, están pero, ahí, pero si no estamos preparados. Siempre están, o sea, están, pero. Los virus forman parte de la naturaleza, ¿verdad? Las enfermedades forman parte de la vida, de la naturaleza. Ahora, como se haya gestionado y organizado eso, ya sí que les ha venido bastante grande. Y para la próxima, ¿no estaremos? Centros de salud que no atienden, a mí me da hasta coraje, no atienden a los enfermos solo por teléfono. Madre mía, la de cáncer que no se están pillando a tiempo. Y claro, está, es lo que te digo, lo han enfocado todo y están dejando una gestión. Sí, pero que los centros de salud en algunos no tienen tanto trabajo como para. Sí, yo no lo defiendo, piensa. Ahora, cualquier enfermedad que tengas, cualquier síntoma que tengas, cualquier. Todo lo enfocan ahí. De toda la vida debieron haber existido enfermedades, ¿verdad? Y en todo el mundo. Pero bueno, hasta que se ha salido un virus como este tan jodido y que no haya vacuna, pues ahora apareció este y más adelante igual aparece otro. Ya bueno, está. Esperemos que no. A mí me pasó una cosa súper rápida, o sea, súper rara con el COVID, que fue que, bueno, una vez fui a hacerme un test de estos y se supone que di negativo. O sea, sí. Yo salí del hospital, pero has dado negativo. ¿Pero un antígeno? ¿Eso rápido o PCR? Antígeno, era solo antígeno. Es que esos no son. No. Tan concluyentes, ¿por qué? Sí. Bueno, me hice uno, me da resultado los 20 minutos y me dice que es negativo. Y fueron como 4 días después de juntarme con todos mis amigos, yo ir súper guay, haciendo mi vida normal, me he dicho que no tengo nada. Incluso el centro de salud me ha dicho, da negativo, ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces yo quedé con amigos, quedé con, bueno, hice vida normal. De los 3 días recibí una llamada diciendo, menos que has dado positivo. Venga ya. Y yo, como que he dado positivo, ¿de qué estás hablando? Y dice, sí, sí, es que la prueba ha pasado por laboratorio, no es que historia, pero sí. Y no sé, es que, y a día de, o sea, y a la semana volví a hacerme otro test y de negativo. Entonces, ¿se han inventado el positivo? Oh, es que no, que no. Son todo incongruencia. No, que habrá salido positivo. No, porque fui a realizar el test otra vez y de negativo. ¿Sabes?